Hola, ¿qué tal a todos? Esto es Gris Toda Teoría y estamos en una sesión más del curso Bioestadística para Economía y Desarrollo Sostenible, que es una carrera en donde yo imparto clases en la ahora Universidad Nacional Rosario Castellanos. Vamos a seguir platicando un poco de esta parte teórica de estimación puntual de parámetros. Y si da tiempo, hoy de una vez empezamos a ver estimación por intervalos, pero si no, lo dejamos para la siguiente sesión. Pues vamos al pizarrón y vamos a continuar trabajando. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre la cota inferior de Kramer-Rao. Entonces con esto vamos a más adelante a definir un par de propiedades más para los estimadores, de entrada, pues en matemáticas todos estos resultados que hablan sobre cotas inferiores, es bueno, no siempre vamos a poder dar pues alguna forma rápida, vía formulazos para calcular las cosas, pero siempre podemos saber más o menos por dónde anda. Y es el caso de la cota de Kramer-Rao. Esto va a ser para la varianza de una estadística, ¿no? ¿Y esto es por qué? Porque la varianza de una estadística pues es un buen estimador. Hasta donde pudimos ver, no sabemos, no siempre es lo mejor, pero es un buen estimador. El resultado importante de esta parte es el siguiente. Si tenemos una muestra aleatoria, y con alguna distribución de probabilidad, ¿no? Con distribución o densidad f de x y t, vamos a ponerle teta para que se vea que es el parámetro que queremos estimar. Y vamos a tomar T, un estimador insesgado, ¿no? Ya vimos la vez pasada esas propiedades de la propiedad de insesgamiento. Pero T va a ser insesgado para una función parametral. Tau de teta, ¿no? O sea, no necesariamente es insesgado para teta. Y ahorita vamos a hablar un poco de estas condiciones. Bajo las condiciones de uniformidad, se tiene que la varianza de la T está acotada por debajo por
tau prima de teta cuadrito sobre el logaritmo, no, perdón, n, que es el tamaño de la muestra, por la esperanza de el logaritmo, o bueno, la derivada parcial respecto del parámetro del logaritmo de f en x teta al cuadrado. Ahí está, ¿no? Y esta t prima es la derivada de tau respecto de teta, ¿no? Ok. Entonces, antes de hablar sobre estas condiciones de uniformidad, vamos a definir a partir de esta cantidad lo que se conoce como la cota inferior de Kramer-Rau. Entonces, para un parámetro teta, la cota inferior de Kramer-Rau, de Kramer y Rau, se define por cota inferior de Kramer-Rau de el parámetro teta es igual a 1 sobre n por la esperanza de la derivada parcial respecto de teta del logaritmo de f en x teta al cuadrado de esto, ¿no? Entonces, aquí, fíjense que esta no depende de ninguna función parametral ni de ninguna estadística, nada más depende del parámetro de la distribución. Y entonces eso nos va a permitir utilizar la cota inferior de Kramer-Rau más adelante. Ahora, hay una propiedad más o menos relacionada con esta cota, que es el de ser, vamos a decir que un estimador teta con gorro es un estimador de uniforme de mínima varianza insesgado. Las siglas en inglés es UMVUE, Uniform Minimal Variance Unbiased Estimator, el UMBUE, pues. Sí. Su varianza alcanza
la cota de Kramer Rao. Es decir, si tiene el mínimo de la varianza que podría tener cualquier estimador de estos uniformes insesgados, ¿no? Todavía no hablamos de estas condiciones de uniformidad, pero digamos, dentro de esa clase de estimadores uniformes, es el que tiene la varianza más pequeña. Entonces, por ejemplo, si tenemos una Bernoulli, ¿no? Si X1 hasta XN se distribuyen como una Bernoulli con parámetro teta, la densidad es teta a la n por 1 menos teta a la 1 menos x con x en el 0 o 1 y 0 en otro caso, ¿no? Entonces, si tomamos como función parametral teta, tau de teta igual a teta, es decir, la identidad, la tau prima de teta es exactamente 1, y si sacamos la parcial del logaritmo de f en x teta, esto es la parcial respecto de teta, de el logaritmo de quién, de este por 1 menos teta 1 menos x cuando x está o en el 0 o en el 1, es o 0 o 1, esto de aquí, si derivamos de manera parcial, es x sobre teta menos 1 menos x 1 menos, sobre 1 menos teta, ¿no? Porque aquí vamos a tener un producto, entonces la suma de los pero cuando sacamos la derivada vamos a tener una teta que multiplica por acá, y entonces nos va a quedar una cosa de este estilo, ¿no? Y tenemos esto por 1 menos x, ¿no? Vale. Y a esto hay que sacarle la esperanza, ¿no? Entonces, la cota inferior de Kramer y Rao es 1 sobre la esperanza de esta cosa, ¿no? La esperanza de x sobre teta menos 1 menos x sobre 1 menos teta. Esto es, perdón, cuadrito. Y esto es 1 sobre teta por 1 menos teta. Perdón, por n. Entonces, la cota inferior de Kramer-Rao es esto por n. Es 1 sobre 1 sobre teta y la n por acá por 1 menos teta, y le aplicamos la ley de sándwich aquí. Y tenemos teta por 1 menos teta, todo eso sobre n. Ahora sí, y la condición acá es que teta pues está
entre 0 y 1, ¿no? Que es una proba. Ok. Y entonces este es el... la cota para la varianza, ¿no? Cualquier estimador insesgado, vamos a dejarlo nomás en insesgado, ahorita vemos lo de la uniformidad, tiene que tener varianza, más grande que la cota que acabamos de encontrar. Entonces, por ejemplo, si estimamos usando X la media, pues la media de la, no, perdón, el X1, ¿no? La variable aleatoria X1. Esta tiene varianza teta por 1 menos teta, y pues si como n es mayor que 0, entonces teta por 1 menos teta, y además más grande que 1, para que pues tenga sentido, ¿no? De hecho es muy más grande que 1, entonces esto es más chiquito que teta por 1 menos teta, ¿no? Porque este es el tamaño de la muestra. Entonces, si la muestra fuera de 1, no tiene ningún sentido que estemos haciendo estadística, ¿no? Ahí está. Entonces, si se fijan, esta cosa de aquí, o sea, la cota inferior de Kramer-Raoul la podemos escribir como teta sobre n menos teta cuadrado sobre n, que si lo graficamos, las tetas posibles, pues es una especie de pedazo de parábola que pasa por el 0 y por el 1. Y entonces lo que estamos diciendo es que esta de aquí es la cota inferior de Kramer-Rao y toda la varianza va por encima de esa cota inferior, ¿no? Solamente cuando alcanza esa cota inferior es cuando tenemos el de mínima varianza, ¿no? El uniforme de mínima varianza. A ver, otro ejemplo. Si tenemos una exponencial, x se distribuye como una exponencial con parámetro teta otra vez, entonces la densidad es teta por e a la menos teta por x. Si x es positivo y 0 en cualquier otro caso. Entonces otra vez podemos hacer los cálculos, ¿no? Digamos otra vez que estimamos, que le aplicamos la función parametral idéntica, la tau prima es 1, entonces la parcial respecto de teta del logaritmo de la f en x y teta es la parcial respecto de teta del logaritmo de teta por e a la menos teta x, que es parcial respecto de teta de logaritmo de teta más
logaritmo de la exponencial, que es menos teta por x. Y cuando derivamos respecto de la teta, esto es 1 sobre teta, esta de aquí, menos derivamos respecto de teta, esto es x, ¿no? Ahora sacamos la esperanza de eso, la esperanza de 1 sobre teta menos x es, bueno, de una vez saquemos esto al cuadrado, esto es la varianza de la x, y esto es lo mismo que 1 sobre teta cuadrada, ¿no? Entonces, la cota inferior de Kramer-Rao es 1 sobre esto por n, ¿no? Que es teta cuadrada sobre n con teta positivo. Ahora, ¿para qué vamos a usar la cota de Kramer-Rao? Y lo de regularidad que vamos a ver, condiciones de regularidad. Entonces vamos a, digamos, es una parte media técnica, pero es importante tenerlo en consideración, ¿no? Entonces, primero, la primera condición es que x, las x tal que f de x teta son positivas, no depende de x. De teta, perdón. Esta cosa de aquí se llama el soporte de f. Y vamos a llamarle esto el sop f. Entonces, para toda x en ese conjunto, en el sop f, tenemos que garantizar que existe la derivada, ¿no? Es decir, que no es una locura sacarle el logaritmo a esta cosa, y que además cuando saquemos la derivada no vamos a tener alguna singularidad por ahí. F es al menos continua y diferenciable. ¿Para qué? Para que podamos hacer intercambiar la derivada o la derivación y la integral. O podemos, perdón, derivar dentro del símbolo de la integral. Y que eso, estamos suponiendo que es una cosa relativamente bien hecha. Que la esperanza es positiva y finita, ¿no? Que la esperanza de logaritmo de f en x teta cuadrito es positivo y finito, ¿no? Que cuando saquemos esta, acuérdense que es una integral, entonces cuando sacamos esta integral no va a diverger a infinito y no se va a anular.
Entonces, para algunas distribuciones podemos ir viendo su cota inferior de Kramer-Rao. Entonces tenemos para la Bernoulli, está entre el 0 y 1 el parámetro, y la cota inferior de Kramer-Rao es 1 menos teta por teta sobre n. Para la binomial, igual para la teta anda aquí y se parece mucho la cota inferior de Kramer-Rao, salvo por un 1 sobre k. La geométrica, le voy a poner aquí nada más así. Este es teta, es la misma que esta, pero por teta, ¿no? Estas tres, pues ya habíamos visto varias veces que están emparentadas por cómo calculamos, por cómo está definida la densidad de cada una de las distribuciones. Para una Poisson, tenemos el parámetro teta positivo, igual depende de teta, y la cota de Kramer-Rao va a ser teta sobre n. Para una exponencial, va a ser teta cuadrada sobre n, que fue el ejemplo que vimos. Y para la normal, respecto de la varianza, va a ser 2 teta cuadrada sobre n. Ok. Entonces, nada más para terminar, quiero hablar sobre eficiencia, ¿no? Vamos a decir que un estimador es eficiente si su varianza es la de Kramer-Rao. Vamos a definir dos tipos de eficiencia. Vamos a decir que teta 1 y teta 2 son dos estimadores para el mismo parámetro. Son decimos que teta 1 es eficiente respecto de teta 2. Es más eficiente respecto o relativo a teta 2 si la varianza de la teta 1 es más chiquita que la varianza de la teta 2. Y vamos a decir en general que un estimador teta gorro es eficiente si la varianza del teta gorro es la cota inferior de Kramer-Rao de el mismo teta gorro, ¿no? Del teta. Y entonces vamos a definir una función de eficiencia. Entonces calculamos la eficiencia de teta gorro dividiendo la
la cota inferior de Kramer-Rao del parámetro, y eso entre la varianza de la tetagorra, ¿no? Entonces, en el caso de un estimador eficiente, ¿no?, vamos a decir que tetagorro es eficiente si y solo si la eficiencia de tetagorro es exactamente 1. Y por otro lado, vamos a decir que un estimador o cualquier estadística es suficiente si la distribución conjunta condicionada a cierto evento no depende del parámetro. Aunque eso podríamos verlo mejor en una siguiente sesión, y podemos quedarnos hasta aquí y nos vemos en una siguiente sesión.